Headcanon le encuentras a Sansu y de otra chica en su celular. Advertencia, los hechos relatados en este video son solo fantasía, creados con el único fin de entretener. Así es, YouTube, todo lo dicho aquí es ficción, por favor no me des de baja los comentarios, te lo pido. Como cada tarde desde que iniciaste tu relación con Sansu, él fue a visitarte. Todo iba bien, todo estaba perfecto, comenzaron a jugar uno, se aburrieron, comenzaron a ver una película, también se aburrieron y tú lo veías él como que nerviosito, como que ya tenía ganas de irse pero no te lo decía. Veía constantemente su reloj, movía la rodilla, movía el pie y casi no te prestaba atención. De hecho, tú le dijiste, oye, mira, si quieres regresa mejor mañana. A lo mejor estás ocupado, estás cansado, X. Pero él te dijo que no, que todo estaba perfecto, que se iba a ir a la hora de siempre. Por lo regular se iba a las 8 y ya faltaban 2 horas nada más. Pero aún así tú lo seguías sintiendo raro. Él te pidió permiso para ir al baño y pues tú, como siempre dijiste, estás en tu casa, pues tú puedes ir al baño cuantas veces quieras. Él dejó su celular abierto, como que no se dio cuenta y lo dejó en la mesa. Entonces tú primero dijiste no. En tu mente no querías como que ser esa típica novia celosa que espera que el novio se vaya al baño para checar su celular, pero te diste cuenta que bajó la barrita con una notificación y un corazón en el mensaje. Eso fue lo que te llamó la atención. Te acercaste aún más y terminaste de bajar la barrita y fue ahí donde viste que había un video, pero de esos videos que solo puedes ver una vez. Estabas por tomar el celular cuando de repente sale Sansu del baño y te lo arrebata de la mano. Así te lo arrebata, pero con ganas. Dame tu celular. A ver. Primero relájate. A mí no me pidas las cosas así, que yo no te pido las cosas así. ¿Verdad que no? No te las pido así. Yo te doy celular con gusto. Pero nada más no me lo vayas a tirar. Te extendió la mano con el celular, pero cuando tú estabas por agarrarlo, lo volvió a quitar y lo puso hacia arriba. Antes de que siquiera te enojes. Sí, estoy hablando con Yusuha. Yo sé que me dijiste que ya no era con ella. Ya no estaba hablando con ella, ya me mandó mensaje. Ok. Desde que escuchaste el nombre de la Shiva, te entró aún más coraje porque sabías que ella seguía queriendo a Sansu, ya que se habían dejado apenas hace como un año. Abriste el video y tal y como te lo esperabas, era un video de Yusuha muy comprometedor. Te dio muchísimo coraje. Seguiste revisando la conversación y te diste cuenta que Yusuha era muy insistente. Tú me dijiste que ya no hablabas con ella, que ya no tenías su número telefónico, que nada que ver, porque está desbloqueada. Esa es la primera pregunta, ¿por qué la tienes desbloqueada? Aparte, yo creo que tú borraste los mensajes porque no puedo creer que ella te mande mensaje y tú no le contestes. Se me hace súper estúpido. A ver, Tene. Espérate tantito, ¿sí? A ver, mira. Lo que pasa es que ella me tenía bloqueado. Yo la tenía bloqueada del otro número. Y este como que lo acaba de adquirir. Mira, yo no sé. No tiene mucho que me empezó a mandar mensajes, pero como te das cuenta, yo ni le contesto. Es como si ni existiera mi WhatsApp. O sea, yo ni le pongo atención. Veo los mensajes y los ignoro totalmente. Oye, yo solo tengo ojos para ti. Tú sabes que te amo. Mira, mejor ya dame el celular. Estabas a punto de creerle. Pero justo cuando ibas a darle el celular, le llegó otro mensaje. Y lo viste. Decía, muchas gracias por la cena de anoche y las flores. Me encantaron. Te dio un coraje que agarraste el celular y lo botaste contra el suelo. Cálmate, pinche vieja loca, relájate. Ya me tiraste el iPhone. A ver, mira, vamos a hablar bien. Yo la llevé a cenar porque me la encontré, fíjate. Fíjate lo que son las cosas. Yo me la encontré y ella iba con Tayu. Y pues yo le dije a Tayu, le dije, oye Tayu, ¿no quieres ir a comer algo? Y él me dijo, sí, pero con Yusuha. Ay, mira, ya hasta me estoy revolviendo lo nerviosito que me pones. No me mires así, que siento que me vas a pegar en cualquier momento. Relájate. ¿Relajada? La que te voy a meter, si ay, no me cuentas ya, bien las espérate, cosas. Bueno, déjame continuar. Y yo le dije a Tayu, no, pues, tráetela. Pero te juro que estaba yo, Tayu, luego Yusuha. Y las flores no eran para ella, eran para Tayu. Porque él me dijo, no, pues ahorita yo voy a la iglesia. Y le dije, mira, llévate estas flores y las pones allá y pides por mí.
Y así fue, o sea, malinterpreta las cosas, relájate. Pues dile a Taiyu que digo yo que vaya rezando por ti porque te vas a quedar sin gemelos. Mira, te voy a decir una cosa, Sansu. Donde yo me llegué a enterar que tú y Usuha se vieron solos y no iba Taiyu, te va a faltar, mira, ni toda la corte celestial que Taiyu tenga en el cielo te va a librar de los madrazos que te va a poner yo. ¡Calma! ¡Calmada! Pues si no pasó nada. No te exaltes. Mira, ahorita sí que ya te llevo con Taiyu, para que él te cuente su versión. Y ni, mira, yo ni voy a salir. Yo voy a quedarme en el carro y tú quédate el celular, para que veas. Y desde ahorita veo bloqueando a Yusuha. A mí la verdad no me importa. No me interesa. Ni me va a interesar. A mí lo único que me importa eres tú. A la única que le traigo flores es a ti. A la única que conoce a mi hermano y es a ti. Eres tú, nada más tú y solamente tú. En mi corazón, en mi vida y en todo. Así que por mí haz lo que tú quieras. Si tú quieres ir a armarle un argüende, yo soy Aldo. Si tú quieres, yo aquí voy a estar. Así tú me digas, vamos a terminar, yo aquí voy a seguir. Porque tú eres mía y yo soy tuyo. Y así va a seguir siendo siempre. Así que tú enójate, tú mira, mira, si me quieres pegar, pégame. Yo sé que yo no hice nada malo. Yo te amo. Niña, yo te amo, yo te amo. Tu cola, Sansu. Tu cola. Sí, te tomo la palabra. Vamos. Porque yo quiero corroborar que lo que tú me estás diciendo es verdad. Pues ya, ándale, súbese. Vámonos ya. Y aquí de esa cara, cachetoncita, ya, no se enoje. Usted sabe que yo la amo. Y si quiere, después de su argüende, su escándalo, la llevo a cenar a donde usted me diga, yo la llevo. Y si usted quiere ahorita que le traiga un unicornio mágico, yo se lo traigo. Pero eso sí, no se enoje conmigo. Si yo la amo con todo el corazón. Ya, ya, quítese la cara. No, 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 no. Dame un besito. Dame un besito. Dame un besito. No, hombre, así se fue sin ganas. Otro más bonito. Si no, no vas a ningún lado. Ya, quita esa cara. Vámonos. ¿Y tú, le crees o no le crees a Sansu? Déjalo aquí en los comentarios.